Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Nino Canún agradeció al mandatario porque gracias a él está de regreso en los medios de comunicación y arremetió contra los expresidentes porque por ellos fue vetada su libertad de expresión. El periodista acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de su veto en los medios de comunicación tras haberse negado a ser director de comunicación durante su administración. Peña Nieto llega a mi casa y me dice: quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Yo le agradecí enormemente y le dije que no, que muchas gracias y pues yo no sabía de eso. Él pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también. Le dijimos que no. Se levantó y me dijo: a un presidente de la República jamás se le dice no. Y ya sé. Salió y nunca más supe nada de ellos, y quedé vetado. Explicó que luego de no recibir respuesta de diversos directivos de medios de comunicación, se le abrieron las puertas una vez que Obrador asumió como presidente de México, por lo que le atribuyó su regreso. Sobre el expresidente Vicente Fox, Canún contó que en 2006 fue citado en Los Pinos. Y en esa reunión estaba presente Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del Instituto Federal Electoral, IFE, quienes le indicaron que Felipe Calderón estaba muy debajo de AMLO en las encuestas. Tú vas a conducir todos los noticieros de ese día de la elección, en Grupo Radio Fórmula, y vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a Calderón, citó él. Periodista al exmandatario dijo que terminando la reunión, se encontraba esperando Raimundo Riva Palacio para entrar y recibir las mismas instrucciones. Salgo y oh sorpresa, estaba Raimundo Riva Palacio, quien era director de El Universal, esperando para entrar a que le dijeran exactamente lo mismo respecto a dichas declaraciones. Riva Palacio publicó en Twitter que desconoce que se hayan llevado a cabo dichas reuniones y negó haber sido requerido. Incluso señaló que en ese año no era presidente de El Universal. Después, se refirió a un caso que podría ser el llamado Pemegate, donde Romero de Champs dio dinero de Pemex a La Bastida. Y en el que refirió a varias personas. Y la otra, eran 1.600 millones de pesos que tomó el señor Carlos Romero de Champs para entregárselos a La Bastida. Se dijo que no se los dio a La Bastida sino a Emilio Gamboa, que no, que se los dio a Esteban Moctezuma, actual secretario de Educación, pero no, Emilio Gamboa dijo que ando, no se los dio a nadie, se los dio a Diodoro Carrasco, que era secretario de Gobernación con Zedillo, pero ahí se quedó ese dinero y ganó Fox, qué raro, ¿no? Tenían 1.680 millones de pesos, parece que hay mucha complicidad de los presidentes anteriores, se ven muy traviesos, se ve muy travieso al Fox y al Calderón y veo muy travieso al Peña, ¿no será que usted no le permiten llevar a cabo una investigación? Y nuevamente señor presidente, muchas gracias, porque gracias a usted regreso nuevamente, dijo Nino Canún. Y volvió a agradecer al presidente: si usted no hubiera llegado a la presidencia yo seguiría vetado, gracias a usted, no al pueblo de México, gracias al presidente de la República. Canún condujo el programa ¿Y usted qué opina? De 1990 a 1994. Posteriormente se integró a Radio Fórmula, de donde fue despedido en 1998 para mudarse a Radio Centro. Actualmente conduce el programa TV Diario del canal 145 de Total Play.